Good morning, boys and good morning, girls. Hola, chicos, chicas. We are going to talk about the animals. Hoy nuestra clase va a seguir siendo acerca de los animales, porque ustedes tienen que saberse toditos en inglés. ¿Cómo se escribe y cómo se pronuncia? Muy bien. La clase pasada vimos los 6 tipos de animales, ¿no? Así como la clase antepasada. Ahora nos toca ver otros 6 animales en inglés. Recuerden, vamos a ver cómo se escribe y cómo se pronuncia. Tienen que aprenderlo muy, muy bien. Ya, chicos, empezamos con el primer animal. Justo es de este mismo color. Sky blue o light blue. It's dolphin. Repeat after me. Dolphin. A ver, una vez más, chicos, repitan después de mí. Dolphin. Miren cómo se escribe con la P y la H. Estos dos hacen como si fuera la F. Dolphin. Como si estuviera aquí la F. Dolphin. Very good. ¿Qué animal es? Very easy. Very easy. You know that. Delfín, ¿no? Facilísima. La primera ya se las puse fácil. A ver, vamos a ver con la segunda. A ver si esto también la sacan fácil. Seal. Repitan después de mí, chicos. Seal. Seal. Como si esta fuera la I y esta la E. Seal. ¿Qué animal es? A ver, ¿quién me dice? 5 segundos para que piensen. Seal. Seal. Escribe seal. ¿Qué animal es? Ya, les voy a ayudar. Es un animal marino, ya. Esa no da más. A ver, ahora ustedes tienen que adivinar. Seal. ¿Qué animal será, Miss? No se vale hacer trampas. Remember. Es una foca. Muy bien. Seal. Se escribe seal y se pronuncia seal. Ahora tengo aquí otro. También. Very easy. Easy peasy. Elephant. Remember. Recuerden. Igual que aquí. La P con la H se pronuncia como si fuera la F. Igual aquí. Elephant. No elefante. Elephant. Elephant. Se escribe con P y H. Very good. Very easy, elefante. Cat. You know that, ustedes lo saben. Very easy este. La misma se está dejando muy fácil. Cat. Gato, very good. A ver, aquí. Rooster. ¿Qué animal es? Rooster, con doble O. Rooster. Ese animal que nos levanta todas las mañanas. Cuando canta cocoroco, rooster. ¿Qué animal es? Very easy. El gallo. Muy bien, el gallo. Y este es su pareja. Su pareja de rooster, del gallo, ¿quién es? La gallina. Muy bien. Hen. La H como si fuera la J. Se pronuncia como si fuera la J. Hen. Pero se escribe con H. Hen. Very good students. Now what is your homework? Ahora chicos, ¿cuál es su tarea? Ay, mis tareas no. Ay, mis tareas sí. Una pequeña tarea. Vamos a dibujar estos animales, porque a mí me gusta que ustedes tengan en su cuaderno todo bien dibujado. Y vamos a escribirles sus nombres en inglés. Ya, vamos a recordar, porque la Miss les va a hacer sus prácticas. Recuerden, speaking, sus prácticas orales. Ya, chicos, que tengan un buen día. Cuídense.